Los sonidos se mezclan, coinciden, engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. Radio UNAM agradece el favor de su escucha y, por supuesto, de su presencia en la Sala Julián Carrillo. Transmitimos completamente en vivo desde Adolfo Prieto número 133, cerca del Metrobús Amores. Amores, uy, amores. ¿Vinieron solos? Puede que salgan acompañados. ¿Vinieron acompañados? Puede entonces que todos tengamos una cita colectiva bastante experimental. Este viernes 14 de febrero tendría que ser entonces un viernes, viernes de intersecciones. Gracias. Exacto. La tradición de San Valentín es un misterio, pero lo que es seguro, segurísimo, es que el amor en tiempos modernos es una deconstrucción sonora, visual y energética. Dentro de todas las posibilidades del jazz, este grupo ha denominado su género como jazz otros. Y en ese jazz otros se mueven un poco los hombros, porque es imposible quedarse estático ante la mezcla y fusión de este techno progre atmospheric free sounds experimental. Todo menos el estándar, digamos. Siembran música y cosechan sueños. Así preparan el terreno de la escena de México. ¿Están listos para darles la más calurosa y colorida bienvenida? Ok, entonces recibamos con estas palmas, por favor, a Jesús Piceno en la batería, Andrés Pech en el bajo, Joel Franco en el saxofón y el clarinete, y los efectos también, y Pedro Arechiga, su productor y acompañante en los sintetizadores. Daniel Delgado en los visuales próximamente, aquí ya me están soplando. Y bien, un aplauso también. Jazz, otros, al servicio de las emociones, Natural Sounds, en este viernes de Intersecciones.
Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros somos Natural Sounds y bueno, el día de hoy estamos aquí presentando nuestro nuevo disco que se llama Emotions. La primera canción que tocamos se llama About M, que es tal cual empezamos el disco. Y la siguiente canción que vamos a tocar se llama Abuela y John. Gracias. Thank you.
Thank you.
Saludos al 96.1 de FM, gracias a todas, a todos por estar aquí. Primeramente, invitados en agosto. Y después insistieron tanto que colonizaron todos los foros de jazz de la ciudad. Fueron ya premiados recientemente por la delegación Iztacalco. Están hasta en la mera sopa del jazz, entonces obviamente tenían que regresar aquí presentando este álbum completo que escucharán en fragmentos de entrevista, conversación, invitados especiales y programación musical. ¿Es cierto, Franco? Joel. Tenemos micrófono. Ah, acérquense por acá si pueden, porque tenemos que contestar con este micrófono. Ahí estamos. Bueno, los que puedan, por favor. Exacto. Bienvenidos siempre, chicos. Son guapos, son jóvenes, son talentosos. Tienen una combinación de ritmos increíbles y queremos hablar justo de la naturaleza que les da origen y sentido, porque percibimos que hay como una doble naturaleza. Digamos, la naturaleza del paisaje, pero también la naturaleza del paisaje emocional. Y de eso también va el nombre de Emotions, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza de Natural Sounds? Bueno, todo lo que hacemos, todas las rolas que nosotros tocamos, desde el momento en que nosotros componemos nuestra música, la pensamos y la basamos en emociones. No solamente es como, que suene chido, que vaya rápido, que esté difícil, más bien es, ¿qué nos hace sentir esta nueva rola que queremos hacer o qué queremos hacer que le haga sentir a la persona que nos está escuchando? Entonces, cuando estamos componiendo, siempre nos basamos en eso, en las vivencias del día a día, en lo que nos pasa siempre, ¿no? Sean cosas buenas o sean cosas malas, pues todo eso nos sirve, porque al final de cuentas eso es lo que es la vida, ¿no? Todo no siempre es positivo, a veces es bueno, a veces no tan bueno, pero todo eso se conjuga en una sola cosa que pues al final hace esta creación de nuestras canciones. Como por ejemplo también los títulos, ¿no? About M, que podríamos decir que es sobre quizás los otros, o Abuela, que es algo más personal, o Espiral, que ya tenemos aquí una combinación de glitch. Es una cita muy experimental, no les tenemos velas, no hay flores, pero trajimos el paisaje y un poco de visuales para todos ustedes. También sobre esto, cuéntenos
¿qué lograron bajar de los sonidos de sus grandes influencias, de las grandes inspiraciones? ¿Cómo lograron conjuntar estos sonidos del jazz y también qué dejaron de fuera del género? Porque, pues lo dijimos, es todo menos el estándar, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí presentes y a todos los que nos escuchan también un saludo. Bueno, pues lo que tomamos del jazz como tal, pues es como toda esa libertad que te presta para poder así expresar tus ideas y todas las sensaciones que sentimos. Y lo que tomamos de otros géneros también, no precisamente del jazz, el funk, por ejemplo, el groove, ¿no? O esas cosas que te hacen caminar, que te hacen sentirte muy en onda. Esas cosas también las tomamos mucho, de, por ejemplo, de la música estándar, tal vez, ¿no? O tradicional. Pero lo que, la otra naturaleza, la que mencionabas, es como toda la emoción que sentimos al momento de que tocamos esos grooves o que tocamos como esas texturas de sonido, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de sacar ciertos ritmos o ciertas melodías, te llegan sensaciones y esas sensaciones como que también te dan una idea más de cómo podrías musicalizar algo, ¿no? En este, momento, por ejemplo, se siente una energía, se siente tal vez una especie de tensión, de como de wow, wow, está ahí la chispita, como que se está prendiendo y como que va a explotar, ¿no? Entonces, pues tratamos de llevarlo conforme la energía va fluyendo, ¿no? Además que es una mezcla de actitudes personales, porque cada uno viene de diferentes estudios, de diferentes escuelas de la vida, de diferentes inspiraciones. También ya lo decíamos, por ejemplo, Jesús es muy punk, se podría decir, tocando la batería, ya no solo lo digo yo. Y bueno, después de este mes de agosto que estuvieron aquí, realmente fue un seguimiento personal, un seguimiento del equipo de Intersecciones para su música. Así que primero que nada queremos también felicitarlos por hacer lo que hacen, porque nos encanta de verdad, ustedes también les encanta, ¿cierto? Tenemos más música, continuaremos con esta entrevista y para ir calentando motores ya tenemos invitados especiales y más experimentación sonora, ¿cierto? Así que, pues, ¿qué va en el programa? ¿Cuál sigue? Pues, sigue la canción. Vamos a presentar a nuestro amigo, que es también, bueno, para empezar quiero pedir un fuerte aplauso para Luis, el baterista que nos está acompañando esta noche. Es un gran músico, un gran ser humano. Dos baterías, ni King Crimson. No, saludos. Y también queremos presentar a otro grande músico, Eric, en el trombón, que nos va a hacer el favor de rifarse también. Nuestro amigo Daniel, el Muffin, también nos va a ayudar un poquito. Y bueno, pues está Pedro Arechiga, está Monse, está Ben, están un buen de amigos esta noche, están todos ustedes también, que es lo que, pues, qué chido que están aquí, les podemos compartir todo esto. Exacto. Sigan a Natural Sounds. Si no los encuentran en alguna red social, busquen la palabra jazz, Natural Sounds Jazz. El logo es una mantis religiosa inspirada también en el bosque y esta visualidad. Si están listos, podemos continuar en cuanto nos digan que están, por favor. ¿Posiciones tenemos? Ok. También un saludo a Santa María Tlahuitoltepec, porque estos muchachos tocaron la fiesta de Cujip en diciembre. Saludos a toda la banda de Cujip. Hicieron muy buenas migas y de ahí también trajeron influencias, seguro. Ok, ¿están listos? Va.
Muchas gracias, por favor. Un aplauso para nuestros invitados que se van a rifar en esta rola. Esta canción está dedicada a la Ciudad de México porque se vive una canción muy particular. Y bueno, he aquí el nombre, Tensión.
Hola, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que nos están escuchando. La siguiente canción se llama Float. Esperemos que les guste y que estén disfrutando tanto como nosotros este día que es único, verdaderamente único. Gracias.
El amor. Ay, el amor, que es lo único que salva el corazón. Un saludo a mi crush, un saludo al crush de todos. Natural Sounds, obviamente, a partir de hoy en adelante. Este concierto es gracias a Radio Universidad, para y por todos ustedes, para la música viva, el encuentro sonoro y la fusión de géneros musicales. Queremos también agradecer a todo el equipo, equipazo, que hacen esta fecha posible y todos los viernes de Intersecciones de 9 a 10 de la noche. Ellos son Sonorización, Inti Terán, Emanuel Silva, Rubén Piña, Josué Ríos, Emiliano Rodríguez y Paco Chamorro. En la iluminación, Antonio Beltrán. Transmisión, Agustín Mulia. Continuidad, Alba Martínez. Producción radiofónica, Héctor Salik y Jorge Razo. Y en esta voz, Montserrat Muñoz. Un fuerte aplauso también para todos ustedes que vinieron y tuvieron una cita romántica con nosotros. Ahí está, ahí está. 96.1 de FM, Radio UNAM. Tenemos más sorpresas. Ya para que se les antoje más comprar este álbum, decimos que estos muchachos están sembrando música y cosechando sueños, porque este álbum, Emotions, está impreso literalmente de una forma muy original, ¿cierto, Andrés? Cuéntanos más. Hola, ¿qué tal otra vez a todos? Si nos acaban de sintonizar, igual un saludo a todos. Pues tenemos la idea de sacar nuestra música en físico mediante unas tarjetas, bueno, que son biodegradables. Tienen incrustaciones de semilla, tanto de chía como de zanahoria. Entonces, ahí viene una página que es Sembrando Música, que se meten, ingresan el código que viene en las tarjetas y después de eso pues pueden plantar la tarjetita y les crece una planta de chía o de zanahoria. Música, recurso renovable, reciclable, cuestan 100 pesitos. Adquiéralos, por favor, terminando este concierto. Y por último, nada más, pues, para no dejarnos con este bicho de la curiosidad, tienen una canción que se llama Chia Lee Moon, además de un póster que es arte de Daniel, que está ahí haciendo los visuales. Y realmente están... ¡Oh! Exacto. Cuestan 50 pesitos, lo pueden enmarcar, se lo pueden llevar a su casa, a su cuarto de ensayo. También están incorporando esta visualidad porque literal aquí hay un Kinect, entonces todos los movimientos se están traduciendo aquí en los visuales. Exacto, primer plano, que pase el visual, me encanta. Ok, ahí está, y vive. Exacto, esa es la portada, ¿cierto? Que se parece un poco a como una espiral, es parte del arte del disco. Ok, bien, entonces, seguirá Chia Limón. Pero queremos que ustedes nos den la receta para este brebaje mágico. Pues, okay. A ver. Hola, ¿qué onda? Pues bueno, es una receta secreta, pero vamos a revelar algunos de los tips con los cuales hacemos chía limón. Y bueno, es un juego de palabras, el cual viene del agua de chía con limón. Pero... el Lee Moon es como por Bruce Lee, su disciplina que tiene en cuanto a su arte marcial. Nosotros nos inspiramos un poco en llevar una disciplina en cuanto a la música y el arte y en todo lo que hacemos. Y con mucho amor, por supuesto, ¿no? Entonces, la otra parte del limón sería Moon, que es la luna, que es como nuestro gran astro que nos ayuda a nosotros también a crear muchas cosas y nos inspira. Entonces, de ahí viene Chia Limón. Y bueno, agüita de limón y una pócima mágica, ¿no? También, ¿por qué no? Un ingrediente secreto. Un ingrediente secreto. Ok, perfecto. Muchas gracias de nuevo a todas por estar aquí, a todos por acompañarnos. Casi cerramos este concierto. Nada más una última pregunta que también puede ser para ustedes y para el grupo, obviamente. ¿Saben cuál es el té más bonito? No. El té, quiero. 14 de febrero, Radio Universidad, Viernes de Intersecciones. Los queremos mucho. Gracias por estar aquí. ...96.1 de FM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.